Tengo un caso de una vaca con una condición corporal deficiente en una región que tiene los factores de riesgo para la presentación de vectores tipo tábano, que son transmisores de tripanosoma. Podemos ver la condición corporal de ella comparada al resto de los animales, que es bastante deficiente y que presenta al desplazamiento una debilidad del tren posterior, lo que conocemos como paraparesia. Y eso se explica porque el tripanosoma, en el proceso de escape inmunológico, se sale de la sangre y migra hacia la parte neurológica y hacia los nódulos linfáticos. Y en ese proceso produce inflamación de la médula, lo que produce debilidad del tren posterior, lo que vulgarmente se conoce como renguera, que lo que corresponde clínicamente a una paraparesia. Los diagnósticos diferenciales, sin duda alguna, tienen que ser una lesión traumática, tripanosomiasis y rabia apareciente bovina. Sin embargo, este es un animal que está en una zona que no es del ciclo migratorio del murciélago y que el proceso de presentación ha sido progresivo y tiene más del tiempo que demora el periodo de incubación de la rabia apareciente, aunque no deja de ser parte del diagnóstico diferencial. Para corroborarlo, pues tendríamos que tomar una muestra de sangre y evaluar la presencia de tripanosoma en este animal.